La selección sub-23 empezó la concentración en Monte Olivo con miras al preolímpico que se desarrollará en Colombia y que entregará 2 cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los seleccionados entrenarán en la casa de la selección hasta el 15 de enero para luego trasladarse a Colombia para el torneo juvenil que se disputará en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira. Ecuador está en el grupo A junto a Chile, Venezuela y Argentina y debutará el 18 de enero frente a los chilenos. La base de esta selección es Independiente del Valle, que aporta con 6 jugadores. El equipo de Jorge Célico aspira a terminar en primero o segundo lugar, que lo lleve a convertirse en una de las 2 selecciones que consigue el cupo a Tokio 2020. Verónica Alarcón, Deporte Total.